Tiene la palabra la diputada por Tierra del Fuego, Rosana Bertoni. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, canciller, gracias por esta oportunidad que nos da de compartir con usted esta comisión, a las autoridades de la Cámara y también al presidente de la comisión, Eduardo Valdés. Creo que todos los diputados, no solo los que integramos esta comisión, sino seguramente todos los diputados, tendremos requerimientos de ayudas humanitarias. Usted ha sido muy claro, canciller, en lo que ha expresado, en lo que se ha trabajado y en el caso particular, en las solicitudes que yo he realizado a distintos consulados. Quiero transmitirle a usted que he sido siempre muy bien atendida, recibida y que se han resuelto muchísimas situaciones. Así que quiero que transmita un agradecimiento. Bueno, de la mayoría de los diputados y en el caso personal mío, de tanto embajadores, cónsules, a todo el personal de la Cancillería que creo que en esta instancia se ha visto desbordado por los requerimientos de nuestros ciudadanos que se encuentran en el exterior. Quería preguntarle, canciller, precisamente, ¿cómo cree usted que la pandemia va a transformar la política exterior? Y luego, dentro de las posibilidades, y si usted tiene digamos, información o más concretamente, ¿a cuántos argentinos se le está brindando asistencia económica, como pago de hotelería, alimentación, medicamentos? También que es a veces poco claro, yo en las experiencias que he tenido, cada argentino ha pagado su repatriación, pero ¿cómo es en el caso de un argentino que no pudiese pagar esa repatriación? ¿Cuál es la situación? Y también si esta repatriación, bueno, usted lo ha explicado claramente que es para todos, siempre obviamente respetando los criterios de, bueno, de vulnerabilidad, teniendo en cuenta esos criterios. Y si este trabajo se realiza, y creo que usted lo dijo, coordinado con el Ministerio de Salud, con la ANAC, con Aerolíneas Argentinas, ¿cómo se coordina? Porque también tenemos que ser cuidadosos de nuestros trabajadores. Entiendo que no todos los trabajadores de Aerolíneas Argentinas, aquellos que voluntariamente aceptan hacer una repatriación y estar en un vuelo, lo hacen. Después tienen que guardar, obviamente, la cuarentena. También la dificultad que usted mencionó claramente, y lo hizo mención, por ejemplo, con respecto al comercio exterior, pero que también pasa en muchísimas provincias argentinas. En nuestra provincia no se pueden, incluso fueguinos que están varados en Buenos Aires no pueden regresar porque no hay vuelos a mi provincia. Imagínese la dificultad que sería que alguien viniese, tiene que quedar en Capital Federal. ¿Cuál es el trabajo que se lleva? Si hay un trabajo coordinado con Horacio Rodríguez Larreta para todos esos residentes que llegan y que tienen que quedar en Capital Federal por esta situación de que no puedan ir a sus provincias de orígenes. Esas serían en síntesis las preguntas, las inquietudes. Obviamente que, bueno, si hay también una coordinación con respecto al equipamiento médico, que por el decreto 301 si hay intervención de la Cancillería en cuanto a la exportación, por ejemplo, de insumos o equipamiento médico. Y bueno, siempre lo conozco usted, canciller, y sé que va a priorizar el aspecto humano, el cuidado humanitario. Confío en usted como funcionario público, como servidor público, pero confío porque sé que esencialmente es un buen ser humano. Así que creo que todo lo que esté en sus manos y en las manos de quienes lo acompañen y del personal nuestro, se hará el esfuerzo para que podamos traer a nuestros argentinos y para sostener, obviamente, una política correcta en tiempos tan difíciles como este de la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada.